Vida TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy, un día muy especial, una gran cantidad de estudiantes están ya en sus aulas de clase. Y bueno, ese es uno de los temas que vamos a tratar con nuestro invitado del día de hoy. Se trata del director de educación del municipio Carrizal, el señor Osvaldo Pérez, nos va a estar acompañando acá, el profesor Pérez, para conversar acerca de 7 millones, más de 7 millones de estudiantes que hoy retornaron a las aulas de clase. En el caso del municipio Carrizal, pues los estudiantes que les correspondía hicieron lo propio. Y bueno, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado para que nos comente acerca de cuál es la situación del municipio Carrizal, cómo se ha llevado el día de hoy cuando se inician las clases de manera formal, a raíz obviamente de la convocatoria del Ministerio de Educación. Bienvenido, profesor, y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Daisy. Gracias por la invitación a tu prestigioso programa. Pues sí, hoy es un día muy especial porque hoy comienzan las clases, las actividades escolares en toda Venezuela. Sabemos, en el caso del municipio Carrizal, profesor, ¿cuál es el balance que tienen ustedes el día de hoy, ya hasta este mediodía? Mira, ya se reintegraron todos los docentes a los colegios públicos, privados, estadales y nacionales, y ya se están procediendo a recibir a los muchachos, las inscripciones en los sitios que faltan, o sea, toda la parte administrativa. Realmente, la parte gruesa comenzará ya desde el próximo lunes, ¿verdad? Porque hoy siente que hay un poco de ausentismo en Carrizal el día de hoy. Sí, un poco, o sea, es natural, ¿verdad? Porque hoy es que se está reintegrando la limpieza de los planteles, la parte administrativa. Sin embargo, los docentes estamos en obligación desde hoy a estar recibiendo a todas las inquietudes, inclusive a los alumnos, pues. ¿Cuál es la matrícula escolar en el municipio Carrizal, más o menos, y qué porcentaje consideran ustedes que asistieron el día de hoy? Mira, la matrícula, tal como nosotros la hemos llevado aquí en el municipio Carrizal, el año pasado estaba entre un 11 a 12 mil alumnos en el municipio, disgregado entre planteles públicos, estadales y nacionales, y planteles privados. Nosotros tenemos aquí 27 planteles. Claro que el municipio Carrizal de manera directa no administra ninguno. Son todos, pues, o de la gobernación o del Estado Nacional. ¿Ustedes como municipio no administran ningún colegio en Carrizal? No, realmente aquí en el municipio Carrizal no hay escuelas municipales, tal como hay en otros municipios, como el municipio Sucre, el municipio Chacao. Aquí lo que hay son escuelas nacionales, o sea, públicas, digregadas en nacionales, dependiendo del Ministerio de Educación, y estadales, dependiente de la gobernación, y los planteles privados que también hay. En el caso del personal administrativo, profesores, ¿se reincorporaron el día de hoy? ¿Han sí, hecho ustedes un sondeo? Sí, están obligados todo personal obrero, administrativo y docentes a reintegrarse hoy. Acuérdate que hay que acondicionar los planteles, hay que limpiarlos, hay que hacer toda la parte administrativa, y nosotros estimamos que por lo menos un 50, un 60% ya se reintegra hoy, pero el grueso de los niños será a partir del lunes, que serán recibidos de acuerdo a los cronogramas de cada uno de los planteles. Por lo general, en los primeros días reciben preescolar, primero y segundo grado, luego tercero y cuarto, ¿entiendes? En esas etapas se van reintegrando hasta que se reintegran en su totalidad. A nivel de infraestructura, ¿en qué condiciones se encuentran los planteles en Carrizal? ¿Ustedes han hecho un arqueo de esta situación? Bueno, por instrucciones del ciudadano alcalde, nosotros damos un apoyo a todos los planteles. En el sentido, el servicio público le da limpieza, abatización de las aguas, pintura. Y podemos decir que no estamos en una cuestión óptima, pero podemos decir con satisfacción que todos los planteles en el municipio Carrizal arrancarán ya formalmente. O sea, no hay ninguna escuela destruida, no hay ninguna escuela con
con personas viviendo adentro como hay en otros sitios, sino que todas están en disposiciones de comenzar. En cuanto a la dotación, ¿tienen los materiales necesarios para impartir la enseñanza? Bueno, Daisy, vamos a decirte que no es un 100%, ¿verdad? Pero sí, bueno, podemos decir que podemos arrancar todas las escuelas. O sea, nuestro sueño, nuestra intención es que comiencen todas. No es un 100%, no vamos a decir que están todas las condiciones dadas, pero sí consideramos que deben de comenzar en un 100% todos los planteles. ¿Tienen información de algún proyecto específico que a través de lineamientos del Ministerio de Educación en materia educativa en el municipio de Carrizal? ¿Algún proyecto que tengan que desarrollar este año? No, bueno, ya esos son lineamientos que bajan cada institución, llámese Ministerio de Educación o llámese Gobernación a través de la Dirección de Educación con su director Antonio Maragall, las instrucciones de cuáles son los lineamientos. Realmente nosotros en el municipio no manejamos esa actividad, eso ya forma parte de del currículum o de los proyectos de cada uno de los planteles. En el caso de la inseguridad, sabemos que el municipio de Carrizal no escapa a este lamentable flagelo y los alumnos en muchas ocasiones han sido víctimas de robo de celulares y otras pertenencias. ¿La policía del municipio de Carrizal va a estar pendiente en la salida y el tránsito de mayor importancia de los alumnos a las horas pico? ¿Tienen algún tipo de plan específico para coadyuvar a mejorar este tema de seguridad en el municipio para los niños y niñas que están en las escuelas? Sí, por instrucciones precisas del ciudadano alcalde, durante todas las vacaciones se han estado supervisando, patrullando las escuelas y gracias a Dios aquí no tenemos saqueos, robos en las escuelas como hay en otros municipios, a Dios gracias, porque eso también retrasa mucho los colegios que en vacaciones la roban, la saquean. Aquí gracias a Dios no hay. Y sí, gracias, y por instrucciones toda la seguridad en los planteles está garantizada. Tenemos policías de punto para los planteles para dar esa seguridad. Sin embargo, no se escapa de hechos aislados que se puedan presentar. En la próxima parte nos gustaría conversar con nuestro invitado acerca de la plantilla de profesores. Sabemos que hay dramas en muchos centros educativos en cuanto a la falta de profesores en algunas materias álgidas, lo que llamamos, por ejemplo, las Tres Marías. Queríamos saber si ustedes tienen información acerca de cómo está este tema en el municipio de Carrizal, sobre todo en los liceos. En la próxima parte seguimos con más de este interesante tema. Sigan con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Osvaldo López es nuestro invitado del día de hoy. Él es director de educación del municipio Carrizal y estamos conversando con él el tema precisamente del inicio del año escolar, específicamente cómo están estas circunstancias en el municipio Carrizal. Quedamos pendientes para conversar con nuestro invitado acerca de cómo está la matrícula de profesores, porque sabemos que el año pasado hubo algunas fallas relacionadas con algunas materias. ¿Qué información tienen ustedes? Mira, de todo es conocido que a nivel general o a nivel nacional hay problemas con las plantillas de profesores, sobre todo con los profesores de especialidades, tales como matemática, física, química e inglés. Sobre todo porque ahora se ha orientado más los profesores a hacer la educación integral. Sin embargo, cada plantel va resolviendo sus problemas con suplentes, con interinos, etcétera, ¿verdad? Nosotros lo que abogamos es que realmente los pedagógicos y las universidades de educación se aboquen más a graduar personal de estas especialidades que educación integral y sobre todo que tengan un mejor salario. Porque el grave problema que está pasando es que para estudiar una carrera de especialidad se requiere mucho tiempo, y luego tú ves un salario tan poco, tan paupérrimo que tenemos los docentes, que es poco atractivo. Hay varios temas importantísimos que queremos tratar contigo. Uno de ellos es el traslado de los estudiantes a sus centros de educación.
Pues en el municipio de Carrizal hay mucho el sistema de transporte escolar. Ustedes tienen un registro, un control de estos sistemas. Y también me gustaría que me toques el tema de algunos padres y representantes que trasladan a sus hijos en moto, teniendo en consideración que está prohibido que menores de edad circulen en motos. ¿Cómo ustedes están controlando estas dos circunstancias? Mira, no solo, o sea, nosotros en el área educativa en el municipio Carrizal tenemos varios proyectos. Y uno de esos proyectos está dirigido pues, en el área de educación por la Dirección de Planificación Comunal y Programas Sociales con la licenciada Marisol Arias, ¿verdad? En la cual estamos dando talleres de concientización a los padres y a los padres representantes, alumnos y a los docentes, ¿verdad? Por lo tanto, estamos dando taller sobre bullying, dirigido a crear conciencia sobre el acoso escolar. Talleres sobre sexualidad, dirigidos a los adolescentes del municipio Carrizal. Recreación en la semana aniversario de las unidades educativas del municipio y jornada de sociales de recolección de ropa, insumos, libros y entre otros. Y colocación de labor social de los jóvenes. También Osvaldo, quisiera también tocarte un tema antes que, porque el programa se va muy rápido y es un tema de gran interés y es relacionado que este año hay una circunstancia muy particular en cuanto a las cantinas escolares, porque el ministerio dictó una medida donde en las cantinas se prohíbe la venta de café y té, bebidas energizantes, chucherías como Doritos, Chistris, Pepitas, Pepito, etcétera, etcétera, en las cantinas. Además, la utilización de embutidos y otra serie de alimentos que podrían ser nocivos para la salud. ¿Ustedes tienen algún tipo de alineamiento del ministerio con respecto a las cantinas escolares? ¿Se están involucrando en este tema? ¿Han hecho algún tipo de contacto con los proveedores de este servicio en los diferentes colegios, tomando en consideración esta normativa que inicia este año en los colegios? Mira, yo pienso que es una normativa sana. O sea, independientemente que muchas personas no veamos, pero yo creo que a nuestros niños tenemos que darle una alimentación sana y saludable. Hay muchas alimentaciones, lo que llamaban comida chatarra, con colorantes, etcétera, etcétera, que deben de ser eliminadas dentro de la alimentación de los niños. Esta es una exclusividad exclusivamente del Ministerio de Educación y de estricto acatamiento. Nosotros creemos que debe haber, lo que no lo vemos de todo bien es que sea de una manera impuesta. Debe haber sido desde el año pasado conversar con las cantinas, conversar con los directores para que estén preparados, para que a los niños, por lo menos el culey, el tan y valgan la no deben de ser dados a los niños. Pero sin embargo todavía se estaba administrando. Yo pienso que es una medida sana, pero debió haber sido consultada, conversada con los proveedores, con las cantinas, para que tengan las previsiones. En el caso del municipio de Carrizal, ¿cuentan con algún colegio o institución para niños con problemas especiales? Mira, esa es una de las cuestiones que el alcalde y la Dirección de Educación han tenido una gran preocupación. Y hacemos un llamado al Ministerio de Educación porque el municipio necesita su instituto de educación especial. Aquí tenemos preescolar, tenemos primera, segunda, tercera etapa, media diversificada, y tenemos la escuela técnica agropecuaria allá saliendo hacia San Diego, ¿no? Pero no tenemos educación especial. La educación especial nos da una gran ayuda. ¿No hay algún proyecto tampoco en puertas? Sí, había un proyecto del Ministerio de Educación de integrar en colegios tales como el Carlos Gauna, que está aquí al lado, y el Villalobos, institutos de educación especial, pero no sabemos en qué ha quedado eso. Le hacemos un llamado al Ministerio de Educación y a la Gobernación en que se aboquemos a crear un instituto de educación especial en el municipio, porque tienen que trasladarlo a otro municipio, llámese Guaycaipuro o llámese Los Alias, para los niños de educación especial. Mira, sobre lo que tú me preguntabas sobre lo de los niños en moto, mira, el Consejo Municipal del Derecho del Niño y del Adolescente, llevado por la abogada Carolina Martínez del municipio Carrizal, tiene taller para padres, que también está coordinado por la Dirección de Educación, el taller, el planteamiento baja a tu hijo de la moto, y hay la estricta información
dirección del alcalde a los sistemas de seguridad de no dejar circular niños en motos. Sabemos que muchas veces los padres, por llevar a los niños, tienen que, pero es un gran peligro. También tenemos talleres sobre la ley orgánica de protección niña y adolescente, charla dirigido a los profesores de la unidad educativa sobre el acoso escolar, que es muy importante, lo que llama, entre paréntesis, el chalequeo, pues. O el bullying, que es uno de los términos más modernos. Yo pienso que estamos atacando muy fuertemente esa situación, porque luego vemos los adultos con problemas producto de esa actividad. Ya nos tenemos que ir, pero me gustaría que nos comente si ustedes, aparte de controlar pues la educación formal, tienen algún tipo de formación para el trabajo, para las diferentes comunidades a través de la Dirección de Educación, ya para finalizar. Mira, nosotros entendemos que la educación no solamente es la educación formal, esa que conocemos de primero a quinto año, sino que hay también una formación para el trabajo que es muy importante que lo tengamos todos. Por lo tanto, en el municipio le tenemos un apoyo muy grande a el INSE. Tenemos el CEPROEN y tenemos cursos de lencería, barbería, peluquería, tejido, electricidad, electrónica, y se están dando. ¿Dónde imparten estos cursos? ¿Dónde lo impartimos? Allá en la Dirección de Educación tenemos un espacio, y en CEPROEN. ¿Son gratis o tienen que pagar algo? No, gratis, la educación es gratis, pues, pero siempre la gente debe de colaborar con los utensilios. Cualquier información se pueden dirigir al Complejo Cultural Francisco Palacio, en la División de Cultura y Educación de Cultura y Educación. Ah, y se me pasó algo por alto. Hay un instituto dependiente de la alcaldía, que es ODISAC, que es el que está aquí frente a la cancha, que es donde están los videntes, que está por la profesora Coromoto, que ahí se atendemos por cuenta del municipio personas con invidencia, donde está el señor Antonio, que creo que lo conocen. Y todo eso es cerca aquí en Montaña Alta. Osvaldo, muchísimas gracias por tu participación. El profesor Osvaldo López, director de educación del municipio Carrizal. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias porque una vez más nos permitieron entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Lourdes Navas en la producción, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Mariluz, como siempre, es la encargada del cierre de esta emisión.